Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a ir comenzando la clase de hoy. Entonces, bueno, nos quedamos revisando unos cuantos conceptos iniciales, ecuaciones diferenciales parciales, y pues hoy vamos a culminar la etapa inicial. Entonces, primero vamos a empezar platicando sobre orden y linealidad de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, para platicar del orden, vamos a ver primero una definición. La definición 1.4.1, la cual dice que el orden de una ecuación diferencial parcial el orden de una ecuación diferencial parcial es simplemente el orden de. Perdón, aquí estoy cerrando un montón de cosas. Es el orden de la mayor derivada parcial que aparece en la EDP. Entonces aquí la noción de orden es muy similar a la de ecuaciones diferenciales ordinarias. La derivada de orden más alto representa el orden de la ecuación como tal. Solo que aquí pues es la derivada parcial de mayor orden. Entonces, principalmente en el curso nos vamos a centrar en derivadas de primer y de segundo orden. Principalmente eso. Y pues bueno, ahora vamos a la parte de linealidad. Entonces, para la parte de linealidad primero, podemos decidir si una ecuación diferencial es lineal o no. A partir de escribir la ecuación de la siguiente forma. Sería de reescribir la ecuación de la siguiente forma. Entonces vamos a dejar en un lado de la igualdad términos con u o sus derivadas. Igual a términos de los de términos involucran solo variables independientes. ¿Bien? Y pues escrito de una forma un poco más simbólica, pues los términos, a toda la parte donde están los términos con u y sus derivadas, vamos a representarlo con este símbolo, L de u. Eso es prácticamente un operador a la función u. Y pues esto va a ser igual a alguna función f de x. En este caso, x es como vector, debido a que pues podría haber más de una variable independiente, pero al final de cuentas todos estos términos pueden ser representados como una función que vaya de Rn a R, y pues
quedaría esta función f de x. Y esta ecuación la vamos a llamar ecuación 1.2. Vamos a hacer referencia a ella un poco más adelante. Y pues, como les decía hace un momento, esto de aquí recibe el nombre de operador diferencial. Recibe ese nombre porque básicamente lo que hace es realizar operaciones con la función u. Esa es la parte de operador. Y la parte de diferencial es porque también realiza operaciones con sus derivadas. En este caso, pues, derivadas parciales. Incluso, si no, creo que no estaría de más colocar aquí sus derivadas parciales. ¿Qué? Entonces, para decidir la linealidad de una ecuación, pues vamos a trabajar con ese operador diferencial. Básicamente la ecuación va a ser lineal si ese operador es lineal. Pero vamos a precisarlo un poco más en la siguiente definición. Esta sería la definición 1.4.2. Decimos que una ecuación diferencial parcial es lineal si L es lineal en 1.2. Es decir, que L de una suma sea igual a la suma del operador aplicado a las dos funciones. Y además, que si yo multiplico una función u por una constante c, entonces la constante puede salir del operador y pues queda solamente c por L de u1. Esto es similar a la condición de linealidad que cumplen las transformaciones lineales que uno puede ver en el último parcial de vectores, por ejemplo. Entonces, en ese caso uno decide que una transformación es lineal si cumple estas dos condiciones. Pues en este caso pues no es muy diferente, lo único que no es una transformación lineal, sino que es un operador diferencial. El operador diferencial es lineal si cumple esto y si no, no. La ventaja es que pues la derivada, como tal como la conocemos, es lineal. Así que prácticamente por las derivadas no nos tenemos que preocupar. Las derivadas van a cumplir estas dos cosas. Sabemos que la derivada de una suma es suma de derivadas y que las constantes pueden salir de la derivada sin problema. Ya sea ordinaria o parcial, sabemos que se cumple. Ahora el detalle está en que puede ser que este operador haga otras cosas aparte de derivar, como por ejemplo elevar al cuadrado. Y ya ahí es donde deja de ser lineal. Si yo tengo una derivada elevada al cuadrado, pues no voy a poder obtener estas dos así. Sería prácticamente como decir que si yo tengo a más b al cuadrado, esto sea a cuadrado más b cuadrado. Entonces, en este caso, si el operador hiciese cosas de este tipo, entonces no sería lineal porque esto no se cumple. Eso solo por dar un ejemplo. Pero bueno, de ahí el resto de cosas es perfectamente admisible. Por ejemplo, puede sumarlas, multiplicarlas por escalares, multiplicarlas por funciones de las variables independientes. Eso no habría ningún problema. Pero bueno, ya vamos a ver también unos cuantos ejemplos para poderlo visualizar bien. Entonces, eso. Ahora, de otra forma, o sea, si no se cumple esto, decimos que es no lineal. Y hay una sutil diferencia entre decir que, bueno, no es como una diferencia, simplemente el nombre que tiene. O sea, si una ecuación diferencial parcial no es lineal, significa entonces que es no lineal. O sea, el nombre es este. Entonces, ok. Ahora, en esa parte de no lineal, vamos a especificarlo un poquito más porque hay unas cuantas cosas de no linealidad que todavía podemos trabajar. Entonces, resulta que hay diferentes tipos de no linealidad.
Y pues estas están resumidas en la definición 1.4.3. Esta definición dice que una ecuación diferencial parcial de orden K es llamada semilineal si todos los términos de orden K, o sea, todas las derivadas de orden K, aparecen con coeficientes, y que dependen solo de variables, solo de las variables independientes. Entonces, ahora, dice aquí que una ecuación de orden K es semilineal si los términos que tengan derivada de orden K son prácticamente lineales, es decir, los coeficientes que aparecen son de, o dependen, mejor dicho, de variables independientes nada más. El caso de la linealidad, aunque lo explicamos de esta forma, realmente significa que tanto U como todas y cada una de sus derivadas cumplen esto. Y aparecen con coeficientes que dependen solo de variables independientes. Y pues además, esos términos tampoco están elevados al cuadrado ni están evaluados en funciones no lineales. Entonces, por ejemplo, aquí dice que si todos los términos de orden K aparecen con coeficientes que dependen solo de variables independientes, entonces que aparezca algo como esto no sería lineal. Si aparece algo como seno de, bueno, quería escribirlo más solo. Seno de la derivada de U, la késima derivada de U con respecto a X 1 K veces, esto no sería lineal. Porque aquí, pues, aunque el coeficiente aquí como tal es 1, pues está evaluado en una función que no es lineal, como es el seno. Entonces, aquí, además de centrarse solamente en los coeficientes, también tiene que, y tenemos que fijarnos en que no estén evaluados en alguna función rara o algo así. Entonces, eso es un detalle a tener en cuenta. Cuando aquí dice que aparecen con coeficientes, significa que aparecen solamente la derivada. Es decir, que las derivadas aparecen en plan así. Derivada de orden K de XU, perdón, de U con respecto a X3, por ejemplo, así. Y aquí puede ir multiplicada por cualquier cosa que dependa de las variables independientes. Pero la derivada como tal aparece solo así, sin nada. No está multiplicada por otras derivadas, no está multiplicada por nada más, no está elevado al cuadrado, no está evaluado en senos, tangentes, exponenciales, logaritmos, ni nada de eso. Es simplemente la derivada. Para el caso de semilineal, esto solo se cumple, o mejor dicho, esto, vamos a decir que es semilineal si esto se cumple en todas las derivadas de orden K. Ahora, si se cumpliese en todas y cada una de las derivadas, sin importar el orden, pues sería lineal, como arriba. Eso es lo que quería hacer énfasis aquí. Que si solo se cumple para los de orden K, entonces es semilineal. Pero si se cumple para todas las derivadas, de K-1, K-2, hasta la misma U, entonces en ese caso es lineal. Y ya vamos a ver unos ejemplos para poner esto a prueba. Por otro lado, vamos a decir que una ecuación diferencial parcial de orden K es cuasi lineal en una situación algo parecida a la de arriba. Entonces, si todas las derivadas de orden K de orden K
depende, o mejor dicho, tienen coeficientes o aparecen con coeficientes que dependen de las variables independientes de U y de las derivadas de orden menor que K. Okay. Entonces aquí, en las cuasilineales, estos coeficientes que les mencionaba aquí ya no solo dependen de variables independientes, pueden perfectamente depender de U y pueden depender de las derivadas de orden más pequeño. Entonces perfectamente aquí esta derivada de orden K que les puse puede ir multiplicado por U cuadrado más seno de la tangente inversa de la derivada parcial de orden 2 de U con respecto a X1 dos veces. Y eso sí es permitido. Porque aquí dice que en las cuasilineales los coeficientes dependen de estas tres cosas. Variables independientes, U, y derivadas de orden menor que K. Y ahí no dice que tienen que ser lineales. Así que aquí puede, adentro puede haber lo que sea. Solo estamos hablando de coeficientes. Pero las de orden K sí tienen que ser lineales. Es decir, tienen que aparecer solo la derivada. Ni elevadas al cuadrado ni a nada, ni en raíces, ni en senos, ni en ninguna función. Entonces, vamos a ir trabajando estas definiciones para pulirlas un poco más. Pero bueno, la diferencia entre estas dos es que la semi solo depende de variables independientes y las cuasi depende de más cosas. Y pues, las completamente no lineal y pues son, vamos a decir que es completamente no lineal si no es cuasi lineal. Entonces, si lo viésemos como conjuntos, por ejemplo, las CDP lineales, técnicamente estarían incluidas, pues no van a ser iguales, pero estarían incluidas en las semilineales. Y las semilineales estarían incluidas a su vez en las cuasilineales. O si prefieren verlo como un diagrama de Venn, entonces, si este es el mundo de las ecuaciones diferenciales parciales, este es el universo de ecuaciones diferenciales parciales, entonces hay una división aquí. Están las cuasilineales y las completamente no lineales. Dentro de las cuasilineales, pues nosotros tenemos por aquí las semilineales. Y aquí dentro de las semilineales, bueno, ahí se me salió un poco, pero aquí adentro de las semilineales están las lineales. Entonces, donde más cómodos nos vamos a sentir es en estas. Este es el sitio cómodo, la zona de confort, vamos a llamarlo. En las lineales es lo mejor. Sin embargo, siempre vamos a ir explorando un poco dentro de diversos aspectos, las semilineales y las cuasilineales. Obviamente, entre uno aumenta el orden de la ecuación diferencial, pues es más complicado analizar las cuasilineales o las semilineales. Pero en las de primer orden, que es la primera que vamos a estudiar, vamos a lograr estudiar prácticamente todas las de este tipo, todas las cuasilineales de primer orden. Las no lineales podríamos estudiarlas, solo que pues
habría que trabajar de forma un poco diferente y pues es menos cómodo. Entonces, no sería recomendable para un primer curso en ecuaciones diferenciales parciales. Pero para las cuasilineales, tenemos para trabajar ahí. En la medida que nosotros avancemos ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden, ahí pues vamos a ir reduciéndonos a las lineales porque empieza a complicarse un poco más lo de afuera. Vamos a regresar a nuestra zona de confort. ¿Pero qué? Eso solo para darles un panorama. Ahora veamos unos cuantos ejemplos para poder diferenciar entre ecuaciones diferenciales lineales, no lineales, semilineales y todo eso. Entonces, aquí voy a colocar cuatro ecuaciones diferenciales y vamos a irlas catalogando. Entonces, la primera es xy por ux más e a la y por uy. Solo puedes subir un poquito la página. Que sí. Ya, hoy sí, que no había copiado acá. Está bien, no hay problema. Así. Ok. Entonces, xy por x más y más seno de x por u. Y esto iguala x a la 3, y a la 4. Otra es parecida. Pero ahora aquí tenemos seno de x por 1, pero está igualada a u cuadrado. Y en esta tenemos u por ux más uy igual 0. Y la última sería ux cuadrado más uy cuadrado igual a 1. Entonces vamos a identificarlas. Primero, la más fácil de identificar es la última, porque aparecen términos de derivadas parciales que están elevadas al cuadrado. Entonces las derivadas no están... O sea, ya tenemos términos no lineales en las derivadas. Pero antes de dispararnos a decir que es completamente no lineal, lo primero que tenemos que hacer es identificar el orden de las derivadas de la ecuación. En todos los cuatro casos son ecuaciones de primer orden. Y aquí las derivadas de primer orden tienen términos no lineales, que son estos cuadrados. Así que esta es completamente no lineal. Completamente no lineal. Ahora, las de arriba vemos nosotros que las derivadas de primer orden tienen términos lineales, o sea, es decir, no están elevados al cuadrado ni evaluados en funciones extrañas o funciones que me quiten la linealidad. Entonces, definitivamente las tres son cuasilineales, pero tenemos que ser suficientemente específicos, porque puede ser cuasilineal, pero al mismo tiempo lineal. Entonces hay que ser bien específicos ahí. Entonces, revisemos la definición. Cuasilineal, solamente cuasilineal, sin las otras especificaciones, los coeficientes dependen de variables independientes de u y de derivadas de orden menor. En este caso no vamos a tener derivadas de orden menor porque son ecuaciones de primer orden, pero nos podemos fijar que en la tercera el coeficiente de una de las derivadas parciales de primer orden depende de u. Así que este es imposible que sea semilineal o lineal. Así que ya sabiendo que las tres son cuasilineales y que esta no puede ser semilineal ni lineal, entonces esta es cuasilineal. Pero veamos en las de arriba. En las de arriba, las derivadas de primer orden aparecen multiplicadas por coeficientes que dependen solo de las variables independientes. Así que aquí la única decisión que queda es, y bueno, básicamente aquí
desde el momento que las dos ecuaciones tienen coeficientes que dependen solo de las variables independientes, ya se vuelven automáticamente semilineales. Pero lo que hace falta todavía es ver si alguna es lineal. Entonces, vamos como acotando, vamos como de afuera hacia adentro. Ya sabemos que estas dos son semilineales, pero hay que ver si alguna es lineal. Entonces, empecemos con la segunda. La segunda no podría ser lineal porque esta es una expresión no lineal para U. Y lo que les comentaba yo aquí es que la diferencia entre semilineal y lineal es que esto se cumple para todas las derivadas de cualquier orden. En este caso, solo hay de orden 1 y de orden 0, que es la función original U. Entonces, aquí la función U está multiplicada por seno de X, eso no hay ningún problema, pero aquí aparece elevado al cuadrado, y esto es un término no lineal en U. Así que esto prohíbe de que sea lineal. Así que esta se quedó en la categoría de semilineales. Y la primera, pues tenemos, sabemos que es semilineal, así que estas dos ya las despidamos. Entonces bajamos en el orden de derivada, estas son de orden 1, así que vamos a las de orden 0, que es solamente la u, y la u está elevado a la 1, y pues esta ecuación es lineal en esa parte de u. Y está multiplicado por un coeficiente que solo depende de variables independientes. Así que no hay ningún problema aquí. Esto cumple todos los requisitos para ser lineal. ¿Bien? Ahora, diferente sería muy diferente la historia si aquí hubiese un paréntesis. Ahí ya no sería lineal, sería semilineal. Porque el seno de X por 1 no es una expresión lineal de U. Pero como está así, nosotros entendemos que realmente está escrito de esta forma. Y ahí sí es lineal. ¿Ok? ¿Sí queda claro el análisis? Bien. Vamos a ver una definición más que vamos a estar utilizándole en algunas situaciones y es cuando una ecuación diferencial parcial es homogénea. Y esta es la definición 1.4.4. Entonces, si f es idénticamente 0, es decir, que en todos los valores de las variables f es igual a 0, en la ecuación 1.2, diremos que la ecuación diferencial parcial es homogénea. En caso contrario, decimos que es no homogénea. Ok, y vamos a ver, bueno, dentro de los conceptos básicos, todos nos faltan un par más. El concepto de, o la noción de solución general y la noción de función arbitraria. Bien, entonces vamos a platicar de eso. Soluciones generales. Y funciones arbitrarias. Ok, entonces vamos a ver con la parte de soluciones generales. Cuando uno habla de la solución general de una ecuación diferencial ordinaria, usualmente lo que uno tiene en mente en ese caso es
una serie de funciones linealmente independientes si se hace una combinación lineal de ellas, ¿no? Como por ejemplo, la solución de esto. A ver. Sí, la solución de esto. Pues al final de cuentas, siendo la ecuación y auxiliar de esto y resolviéndolo como una ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes, pues esto lo que nos queda es que R cuadrado menos 1 igual 0, pues nos queda como raíces más menos 1. Entonces tenemos que Y de la variable que sea, vamos a ponerle de X, sería C sub 1 por E a la menos X más C sub 2 por E a la X. Entonces esto sería la solución general para esta ecuación de aquí. Entonces, por solución general, en este contexto nosotros entendemos que es una expresión que depende de constantes arbitrarias, porque aquí C1 y C2 pueden ser cualquier constante. Entonces, es una función que resuelve la ecuación y además depende de constantes arbitrarias, contemplando así que toda posible solución particular se puede expresar dándole valores específicos a estas funciones de aquí, perdón, a estas constantes de aquí. Ahora, ¿qué sucede en una ecuación diferencial parcial? Pues que ahí ya no tenemos constantes arbitrarias, sino que tenemos funciones arbitrarias. Entonces, en lugar de tener constante, vamos a tener cierto tipo de funciones, que pueden ser cualquier función. Y las soluciones generales, entonces, va a simplemente a elevar ese concepto que teníamos de las ordinarias. Una solución general sería entonces una solución de la ecuación con la cual yo podría generar cualquier solución específica que de la ecuación como tal, cualquier solución particular, vamos a decir. Si yo tengo una ecuación diferencial, perdón, si yo tengo una ecuación particular a una ecuación diferencial, yo debería de poder generar esa solución particular con la solución general. Ese es el objetivo de una solución general. Entonces, básicamente, la noción está ahí. La solución general es aquella con la que generamos o podemos generar las soluciones particulares. Y esas soluciones generales van a depender de funciones arbitrarias en lugar de constantes arbitrarias como eran ordinarias. Y pues la mejor forma de revisar esa situación es directamente con ejemplos. Entonces hoy vamos a resolver las primeras tres ecuaciones diferenciales parciales de todo el curso. Primero, bueno, en todos los ejemplos vamos a realizar lo mismo, que es que encuentre la solución general de las siguientes ecuaciones en R2. Eso significa que las funciones que vamos a buscar son funciones que dependen en dos variables, X y Y vamos a ponerle, y pues bueno, hay que encontrar la solución general. La primera es bien sencilla, UX igual 0, pues vamos a resolverla a continuación. Primero, lo que estamos planteando, o lo que tenemos de información, es que la derivada parcial de una función con respecto a X es igual a 0. Así que prácticamente lo que sea que termine siendo la función U, al derivarlo con respecto a X me da 0, lo que significa que prácticamente no depende de X, ¿no? Pero pues prácticamente podría ser cualquier cosa que dependa de la otra variable, que es Y. Técnicamente, si U es una cualquier función que dependa de Y, se va a cumplir esto.
Pero bueno, vamos a darle un enfoque que tenga un método a seguir. Entonces, esto es una derivada. Entonces, ¿qué pasaría si yo integro aquí? Integro con respecto a x en ambos lados. Bueno, al lado izquierdo, si yo tengo la integral de una derivada, en teoría, como por el teorema fundamental del cálculo, eso lo que me quedaría es la función u de x, y, igual a la integral de cero. La integral de cero es cero más una constante. Eso en el cálculo tradicional, ¿verdad? Quedaría cero más una constante arbitraria. Sin embargo, el salto de tener una ecuación diferencial ordinaria o una parcial es que esa constante, o mejor dicho, que a lo que le vamos a sumar a cero en la integración no es solamente una constante arbitraria, sino que una constante respecto a x, porque la derivada fue respecto a x. Entonces aquí realmente lo que nos queda es cero más una función arbitraria de y. Aquí f es función arbitraria. Ok, ahora, el sentido de cambiar la constante por esto es que básicamente, si yo hago la derivada parcial, pues esto se va a cancelar, se va a hacer cero, que es el objetivo de nosotros agregar una constante cuando integramos. Cuando integramos normalmente, si usted deriva, la constante se hace cero. Pues aquí igual, si usted deriva esta constante, entre comillas, pues se va a hacer cero. Si la derivación es con respecto a x. Entonces, ese es el salto aquí. Que ya tenemos que llevar, tenemos que mantener la secuencia, tenemos que mantener en mente con respecto a qué estamos integrando, porque la constante va a depender de todo lo demás. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo para seguir practicando esta noción. Entonces, ¿qué pasa si ahora no es la primera derivada con respecto a x, sino que es la segunda? ¿Okay? Entonces, tengo la segunda derivada de u con respecto a x igual a cero. Entonces, fíjense, yo aquí puedo integrar una vez con respecto a x. Y me quedaría que la primera derivada sería igual a una función arbitraria. Voy a ponerle f de y. Pero esta, vamos a ver. Sí, f de y. Así. Porque es lo mismo. Cero más una función arbitraria. Y f es arbitraria. Pero ahora yo podría integrar nuevamente esto con respecto a x. Si yo integro con respecto a x esta derivada, me va a quedar u de x, y. Pero si yo integro esto de aquí con respecto a x, como esto no depende de x, se considera como una constante, ¿no? Entonces, y vamos a ver. Si esto depende de x, saldría de la integral, es decir, yo tengo esto, pero la derivada es con respecto a x. Entonces, técnicamente, esta función podría salir de la integral y simplemente me quedaría la integral de x, que es x. Perdón, la integral de dx, que quedaría x, más la constante, que pues, la constante, como esta integración fue con respecto a x, nos quedaría una constante, en este caso una función arbitraria, con respecto a y. Y le cambio el nombre porque no necesariamente tiene que ser la misma f. Y aquí, f y g son arbitrarios. ¿Ok? Entonces, la solución general de esta ecuación es alguna función de y por x más otra función de y. Lo que sea. Y ahí usted puede tomarse la libertad de elegir quién puede ser f y g. Puede ser cualquier función que se pueda. Bueno, en sí, cualquier función
y lineal, ¿no? Porque al final de cuentas, cualquier función que se pueda definir en R2, porque ese es el dominio, cualquier función que se pueda definir aquí, puede ser sustituida en lugar de F y G y va a cumplir la ecuación. Ahora, si usted quiere, por aparte, invéntese una solución de esto, algo que cumpla esto, y es 100% seguro que usted puede construir una función F y una función G que le va a dar esa solución. Ese es el sentido de una ecuación, de una solución general. Que usted con esta solución general puede construir cualquier solución que usted encuentre a esto. ¿Ok? Vamos a hacer una más. ¿Qué pasaría si en lugar de uxx tengo uxy? Igual cero. Igual, no necesariamente tienen que ser igual a cero, de hecho. Yo perfectamente puedo haber cambiado este cero por un x cuadrado. Y pues la situación sería siendo la misma. Yo aquí puedo, simplemente debería integrar x cuadrado. Me va a quedar x a la 3 sobre 3. Entonces, lo que cambiaría es que aquí ya no tendría 0, sino que x a la 3 sobre 3 más esto. ¿Ok? Entonces, ahí no habría problema. Simplemente lo pongo 0 para evitar hacer más cálculos, pero aquí podría ir cualquier otra cosa. Y ya vamos a tener una lista de ejercicios para poder practicar esas cosas y pues poder tener corrección también. Ok, entonces, ahora tengo uxy igual 0. Vamos a resolverlo. Primero planteamos la derivada. Igual cero. Aquí está la ventaja de que uno puede decidir con respecto a qué integrar porque estamos suponiendo funciones que pueden intercambiar las derivadas sin problema. Entonces, integremos primero con respecto a x. Nos quedaría la derivada con respecto a y de la integral de cero con respecto a x, que sería cero, más una constante, que en este caso sería una función arbitraria, de y. ¿Por qué de y? Pregunta solo para que no nos perdamos y no nos vayamos en automático. Esta función depende de y porque la integración fue respecto a x. Así que depende siempre de la otra variable. Para que no nos confundamos y no pensamos que va a ser esta función arbitraria va a depender de la otra variable a la que queda aquí. No, no es a la que queda, es con respecto a la que se integró. Entonces, si aquí integramos respecto a x, entonces esta función depende de la otra variable, y. Si hubiésemos integrado con respecto a y primero, quedaría aquí una derivada respecto a x y la función dependería respecto a x también, porque la integración fue respecto a y. Eso sería la otra posibilidad. Pero aquí, f es arbitraria. Y a esta f, permítame colocarle un gorrito, porque vamos a tener que modificarlo un poco. Ahora, ¿qué pasa cuando yo integre aquí respecto a y? Y lado izquierdo, tranquilamente me va a quedar u de xy. Pero el lado derecho, yo tengo la integral de f gorrito de y, más una constante que va a depender de x, voy a ponerle g. Con f gorrito y g arbitrario. Escribirlo. Ok, ahora, ¿recuerdan ustedes cuando trabajamos, o bueno, cuando trabajaron ecuaciones ordinarias, que a veces les quedaba algo como esto? Vamos a ver. Cuando uno hacía separación de variables, por ejemplo, y le quedaba algo así. Y' igual a 3y. Y usted lo resolvía por separación de variables. Tenía dy entre y igual a 3dx. Integraba y lo que le quedaba era logaritmo de y más 3x más c.
Entonces usted después ahí evaluaba esto en exponencial y le quedaba y igual a e a la 3x más e. Y este e a la 3x más e usted lo separaba en e a la c por e a la 3x. Y al final terminaba diciendo simplemente, bueno, pero como c es una constante arbitraria, todo esto es una constante arbitraria, así que le queda c por e a la 3x. Entonces era bastante típico eso de que cuando uno hacía operaciones con constantes arbitrarias, pues dejaba simplemente una constante arbitraria. Ahora, lo mismo sucede aquí con las funciones arbitrarias, solo que las operaciones con las cuales nosotros cambiamos, el rango de posibilidades en el cual está permitido hacer este tipo de cambios, aumenta un poco más. Porque si yo integro una función arbitraria, va a seguir siendo arbitraria. Y si yo derivo una función arbitraria, va a seguir siendo arbitraria. Entonces aquí nosotros extendemos un poco, no simplemente con evaluar en funciones, sino que también con operaciones de funciones. Okay. Por ejemplo, también si yo multiplico dos funciones arbitrarias que dependan de la misma variable, es decir, que el argumento de las dos funciones sea el mismo, entonces va a seguir siendo una función arbitraria. Pero bueno, ahí ese es un detalle un poquito más específico. Lo que sí quería enfocar aquí es que la integral de una función arbitraria se puede escribir como otra función arbitraria. Entonces aquí f y g son arbitrarias. Y pues esto no hace falta escribirlo, pero esta f de y se define como la integral de f gorrito de y de y. Entonces eso. Una antiderivada de esta función, pues la definimos como f de y. Y ya. Y como es arbitraria, pues realmente no nos interesa tenerlo como integral o no. Así que lo dejamos de la forma más sencilla posible. Pero en sí, esta sería la solución. Eso sería la solución como tal. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta con esta parte. Ok. Entonces, faltan un par de cositas, pero esas las vamos a trabajar en otra clase. Pero primero quiero comentarles un poquito cómo va a quedar la evaluación, porque aún no está subido el sílabo, porque hace falta cuadrar las fechas. Pero bueno, como el día de ayer no tuvimos clase, pues lo justo es por lo menos que les comente lo que se va a terminar haciendo. Entonces, la cuestión es que debido a la circular emitida por la escuela, el cual planteaba reprogramar las evaluaciones de tal forma que hubiese un máximo de 2 evaluaciones presenciales, incluida entre ellas la reposición, si uno quisiera, entonces la reestructuración de la evaluación va a quedar como sigue. Cada aproximadamente 2 temas, más o menos, vamos a tener una prueba en la cual va a ser virtual y esa va a valer como 8 puntos, más o menos. Y entonces las fechas de esas pruebas son las que me hace falta cuadrar todavía y también la del examen. Pero luego de todas las pruebas va a haber un examen final. Entonces ese examen final va a tener gran parte de la calificación y pues va a haber también una tarea final. Esa tarea final va a ser una recolección de las tareas durante el periodo. Es decir, yo, por ejemplo, al terminar el capítulo de esta sección inicial de definiciones básicas, voy a dejar una cierta cantidad de ejercicios de tarea y usted las hace y la guarda. Pasamos al siguiente capítulo, el capítulo 2, lo terminamos, dejo otra lista de tareas, usted los hace y los va guardando. Y al final, cuando llegue el final del curso, la fecha de entrega de tarea, usted solo hace una sola entrega. Entonces, pues esos serían los planes de evaluación. De ahí, los pormenores los van a tener en el sílabo, pero como les digo, todavía estoy cuadrando las fechas porque tiene que caer
y tiene que coincidir prácticamente con la finalización de los contenidos. Entonces, estoy cuadrando eso todavía, pero ese es el plan. Una serie de 4 pruebas de forma virtual durante el periodo y cerca del final, allá por agosto, un examen final y luego de eso la reposición. ¿Ok? Como les digo, la fecha sí está pendiente todavía, pero bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario más que quieran hacer al respecto. ¿Cuántas pruebas dijo que eran? 4. ¿Exámenes? Un examen final. ¿Va a ser presencial ese, Lee? El examen final es el que tengo presupuestado como presencial y la reposición también en caso de que sea necesario. ¿El examen final todo el contenido? Sí, un resumen de todo el contenido. Porque, bueno, si pongo todo el contenido, pues el examen podría durar hasta 6 horas, si es posible. Pero sí un resumen de las partes más importantes del contenido. ¿Qué? No sé si hay alguna pregunta o duda. Algo que quieran tener claro, porque no sé si hoy va a terminar o mañana el periodo de, o si ya terminó, no estoy seguro de cuándo era la fecha del periodo de ediciones, pero igual, lo mejor es tener las reglas del juego claras. Si tienen alguna duda o pregunta, mejor aclararlo desde el principio para que no haya malos entendidos después, ¿verdad? ¿El porcentaje de la tarea y el examen lo va a poner en el sílabo? Correcto, todos los porcentajes y las fechas va a quedar todo debidamente en el sílabo en menos de 5 días. Yo creería que para este fin de semana ya está, pero como la fecha máxima era el 30, de esa fecha no pasa, pero yo creería que en estos días, entre mañana y pasado, va a estar. Y hicieron otra pregunta también, que la alcancé a escuchar, y es importante. Sí, mañana no vamos a reunirnos así, en reunión sincrónica, pero sí va a haber un video asignado, es decir, un video explicando el contenido de forma resumida, probablemente de media hora. Y pues bueno, como el primer capítulo era corto, básicamente mañana creo que también estaría lista la primerita tarea para que vayamos avanzando en eso. Pero todo eso se lo voy a ir dejando en el campus. Por cierto, si alguien tiene problemas con el campus, también me lo puede hacer saber para así estar pendiente, porque me notificaron en clase de álgebra lineal que había un problemita, pero entonces solo para extender el mensaje, si alguien tiene algún problema con el campus, me lo dice. Pero no sé si alguien iba a decir algo, que escuché el... Ok, entonces... ¿Qué día tendrá el sílabo ya completo o la fecha de examen, licenciado? Bueno, yo esperaría que de aquí al viernes podría estar. Pero, o sea, máximo el 30, pero eso es como la fecha límite por circular. Pero yo creería que para el viernes. Entonces, vamos a quedarnos aquí por hoy. Mañana recuerden, la asignación es asincrónica. No nos reunimos vía Zoom, pero sí va a quedar una asignación para mañana. Entonces, de ahí por lo demás, que tengan feliz tarde. Gracias. ¿Listo? Gracias, Lee. Buenas tardes, Lee. Muchas gracias. ¿Listo?